Bailarina, cantante de todo. La descripción la hace Brenda Ortiz, madre de la pequeña que perdió su pierna izquierda tras ser impactada de un disparo por una agente policial en el sector del Cerro de Papatín. Los agentes policiales daban seguimiento a un grupo de jóvenes delincuentes. Afirma que a pesar de advertir que en la habitación había una niña, los agentes penetraron indiscriminadamente. Ella se durmió, yo la acosté. Ellos se tiraron con todo apagado porque parece que sabían a lo que venían. Se quedaron dos policías afuera, mi hermana inmediatamente entró. Se tiraron tiro al aire, no me dejaban entrar. Cuando yo quería entrar no me lo permitían porque estaban tirando tiro al aire. La hermana mía entró junto con una policía hembra. Le dijo a ella que en la habitación no había nadie, que lo que había era una niña durmiendo. Y ella, como quiera, entró, sobó una escopeta y me le hirió el piecito a la niña. En el mismo plano, de su lado, Yesenia Parra y su madre Ana Tolentino, propietaria de la vivienda, donde ejecutaron al nombrado Orejas e hirieron la menor de 3 años, dicen que fue una mujer policía que le disparó a la pequeña sin compasión. La niña estaba ahí acostada en la cama. Ella no tuvo contemplación para ella dispararle a ese muchacho que tampoco tenía nada. Él hizo lo que cualquier joven hace, correr, porque que ellos se llevan a todo mundo. Sin orden de fiscal, se entraron huyendo y fue a matar a ese muchacho. Hirieron a la niña aquí en este apocentro que es mío y le partieron el piecito a la niña. Rumardo Sánchez, Noticias Cibao Visión.